días a cada uno y cada una de ustedes. Sean bienvenidos a esta celebración del Señor. Hoy es domingo de Epifanía, domingo de adoración. Es un día en el cual celebramos que como cristianos, como creyentes, podemos adorar a Dios, ponernos a su servicio y buscar sus señales para conocerle y amarle por el resto y toda nuestra vida. Es así que invocamos la presencia de Dios en este maravilloso día y lo hacemos en el nombre del Dios que conocemos, el único Dios todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y confesamos que si estamos aquí es porque creemos que nuestra ayuda está en el nombre del Señor, quien hizo los cielos y la tierra. Unámonos ahora en una sola esperanza, en una sola vocación, entonando nuestro primer himno: Haz, oh Señor. Vamos ahora a confesar nuestros egoísmos, nuestra necesidad de Dios, porque no siempre podemos leer las señales y a veces no queremos hacerlo. Y es por eso que es tan necesario confesar nuestras faltas a Dios, para que así podamos purificarnos de toda maldad y encontrarnos siempre reconciliados con Dios y sus caminos. Por eso confesemos en silencio. Perdónanos, Señor, porque no estamos constantemente pensando en ti ni buscándote. Perdónanos porque tampoco pensamos en el bienestar de nuestros prójimos
Y demasiadas veces solo queremos cuidarnos y protegernos a nosotros mismos, salvarnos a nosotros mismos, cuando en realidad necesitamos ser salvados por ti. Ayúdanos a ver aquello que no queremos o no podemos ver, para que así nuestros caminos estén nuevamente dibujados por ti y así podamos seguir tus senderos, tus mandamientos y seguir solo a tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo. Amén. Por todo esto y confiando en tu perdón restaurador, te pedimos, Señor, ten piedad de nosotros. Ahora, porque así es. Hoy recibimos la hermosa noticia de que por la obra de Cristo en la cruz y nuestro arrepentimiento sincero y confesión, el Señor Todopoderoso perdona todas nuestras faltas y egoísmos que ahora confesamos, y así nos conduce a todos nosotros hacia la vida eterna. Qué hermoso es entonces vivir unidos como comunión de todos los santos y santas en el mundo, perdonados por Dios, y podemos cantar junto al coro de los ángeles de la Navidad, diciendo, ¡Gloria a Dios en las alturas! De su palabra. Oremos. Todopoderoso y eterno Dios, en este día tú revelaste a tu Hijo a todos los pueblos de la tierra por la guía de una estrella. Guíanos ahora por la fe a conocer su presencia en nuestras vidas, a reconocer tus señales frente a nuestros ojos, y llévanos al final a la plena visión y conocimiento de tu gloria. Te lo pedimos por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina contigo y con el Espíritu Santo, un solo Dios, ahora y siempre. Amén.
pues nos ponemos de pie aquellos que puedan hacerlo y así nos preparamos para escuchar el Santo Evangelio cantando ¡Aleluya! Procedo a leer la buena noticia de Jesucristo según aparece en el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, versículos 1 al 12, y dice así: cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, unos sabios de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo. Al enterarse, el rey Herodes quedó desconcertado y con él toda Jerusalén. Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarles en qué lugar debía nacer el Mesías que todos esperaban. En Belén de Judea, le respondieron, porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá, porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel. Herodes mandó llamar secretamente a los sabios y, después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella, los envió a Belén diciéndoles: vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño, y cuando lo hayan encontrado, avísenme, para que yo también vaya a rendirle homenaje. Después de oír al rey, ellos partieron. La estrella que habían visto en Oriente los precedía, hasta que se detuvo en el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se llenaron de alegría. Y al entrar en la casa, encontraron al niño con María, su madre, y postrándose, le rindieron homenaje. Luego, abriendo sus cofres, le ofrecieron dones: oro, incienso y mirra. Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes, volvieron a su tierra por otro camino. Hasta aquí la lectura del Santo Evangelio. Esta es palabra de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Gracia y paz de nuestro Señor Jesús sean con cada uno y cada una de ustedes. Dios se manifiesta de distintas maneras, pero se da a conocer solo de una: Cristo Jesús. Muchas señales podemos encontrar en el cielo, en las estrellas, en la naturaleza, en nuestras propias experiencias y aventuras de la vida, nuestros aprendizajes y también nuestros dolores. Señales por doquier pueden haber de aprendizajes que debemos tener, también aquellos que sean aprendizajes de la fe. Pero no todo ello nos lleva al conocimiento de Dios. Muchas veces nos conduce al conocimiento solo de ti mismo o de nuestros propios demonios, pecados o tentaciones. Cada señal que vemos en el cielo, en el horizonte o entre nosotros debe siempre guiarnos hacia Cristo. Y eso es lo que nos muestran los sabios de Oriente, o reyes magos, como queramos llamarlos. Porque ellos ven una estrella, lo que ya hemos visto, la estrella de Belén. Ellos se preguntan por esta estrella.
y buscan un mensaje en ella, un significado. De ahí que se decía que eran astrónomos, no solamente sabios, como filósofos. Buscan que esa estrella les dé aquella información que ellos necesitan. Pero, ojo, no solamente es una información, un conocimiento astronómico, ellos sienten en su corazón que detrás de esa estrella, en el camino de esa estrella, está el conocimiento de Dios. Y no solamente la sabiduría sobre la galaxia, las estrellas o la realidad. Es así que se ponen en marcha y siguen el camino que esa estrella les muestra. ¿Lo siguen para qué? Pues para adorar al rey de los judíos, dicen, al Mesías esperado. Esto es muy significativo, porque significa que estos sabios de Oriente, que no tenían nada que ver con la religión de Israel, ni del judaísmo, ni nada por el estilo, conocían de las promesas de Dios, conocían la profecía del Mesías, el Salvador que debía venir, y van siguiendo la estrella para adorarlo. No es simplemente que van a la nada y ven solamente esperando una sorpresa, sino que van a adorarlo y reconocerlo como su propio rey. ¿Y qué importante es esto para nuestra propia experiencia de fe? ¿Cuántas veces tenemos experiencias místicas, religiosas, en cultos, misas, campamentos, rituales, retiros? Pero tardamos tanto tiempo pensando en nosotros mismos que nos cuesta enfocarnos en adorar a Dios después de eso, porque nos cuesta entender que todas esas señales, las vivencias, las aventuras, nos deben ayudar a conocer a Dios. Nos deben ayudar a acercarnos a Cristo, para así conocer a Dios. Y no solamente conocernos a nosotros y ver hasta dónde podemos volar, hasta dónde podemos soñar, o hasta dónde podemos entrar en nuestro campo espiritual. Si todas nuestras experiencias espirituales no te conducen hacia el conocimiento de Cristo y la adoración a Dios posterior, entonces todo eso habla más solo de tus propias necesidades y no de Dios en tu vida. Porque podemos, como hacemos muchos a veces, armarnos nuestra propia idea de Dios, y a la larga terminamos adorándonos a nosotros mismos y no adorando a Dios. Es por eso que el ejemplo de estos sabios de Oriente es tan importante, y por eso los hemos puesto aquí, al lado nuestro, para que recordemos que nuestra vida de fe es una vida que sigue señales. La primera señal es esta, la palabra de Dios, que nos conduce a Cristo, porque todo lo que hay aquí huele a Cristo, diría Lutero. Nos conduce al conocimiento de Dios. No se trata solo de ver estrellas, se trata de entender el mensaje de las promesas y el amor de Dios. Y eso solo lo conocemos a través de su palabra. Y esa palabra nos conduce a Cristo. Los sabios de Oriente no tenían esa palabra, tenían la estrella y la siguen. Nosotros tenemos la palabra y la seguimos. Porque así conocemos a Dios y podemos estar en contacto con Él, en cercanía con Él. Y nuestras vidas de esa forma nunca más estarán solas, ni sin sentido, ni sin un camino claro. Pero ¿qué pasa? Muchos vemos estrellas y seguimos solo la estrella, seguimos solo la luz. Y no hacia dónde esa luz nos lleva, que es Cristo, Dios en el mundo. Debemos hacer el otro paso, no solamente dejarnos encandilar, iluminar por luces de la ciudad, de las estrellas o de personas grandemente iluminadas, sino por la luz de Dios. Y la luz de Dios, como decíamos en el culto anterior, nos debe conducir a Dios siempre, siempre.
Y Dios se muestra en este mundo a través de Cristo Jesús. Los sabios de Oriente viajan, se movilizan, transforman su vida para realizar este encuentro con Dios, dejándonos el camino trazado para nosotros, que cada uno debe caminar para poder tener este encuentro cercano, íntimo con Dios. Y una vez que lo tengamos, rendirle homenaje, adoración total. Porque nadie se salva por conocimiento de Dios. Nos salvamos por la fe en Dios. Y esa fe es la que podemos reconocer cuando realmente estamos adorando a Dios. Y no solamente cuando creemos. Porque podemos creer en cualquier cosa, pero solo podemos adorar a Dios, al único Dios todopoderoso revelado en Cristo Jesús. Y ahí es cuando los caminos de la fe empiezan realmente a funcionar entre nosotros. Pero para ello debemos ponernos en el camino, debemos movilizarnos. No nos sirve solo pensar y ver lo que hay a nuestro alrededor. Debemos ir hacia el encuentro de esas señales para descubrir a ese Dios que nos habla, que nos busca, que viene hacia nosotros. Por eso siempre estamos constantemente leyendo su palabra y por eso la predicación siempre debe tratar sobre la palabra de Dios, porque ahí está la primera señal que nos conduce al conocimiento de Dios a través de Cristo Jesús. Pero muchos de nosotros solo queremos el conocimiento de Dios para controlar, para hacer daño. Ya vemos el ejemplo del rey Herodes, que obviamente no quería ningún tipo de competencia como un rey del imperio romano. ¿Qué va a querer a una competencia? Es obvio que él solo quería matar al niño. Y gracias a Dios, los sabios no entran en ese juego. Pero más culpables aún son los sumos sacerdotes judíos, que sabían que el Mesías iba a venir, le dan la información de dónde iba a nacer, le dicen y muestran el camino a los sabios, pero no van a conocer al Mesías cuando ellos mismos le dicen cuándo iba a nacer y en dónde. Los sabios van, ellos no tienen nada que ver con la religión de Israel, pero los sumos sacerdotes no van, desechan la oportunidad del encuentro con Dios, se contentan solo con saber, solo con conocer una verdad, pero no tienen un encuentro con Dios. ¿Por qué? Porque no se mueven, no viven la experiencia, están tranquilos y seguros en su conocimiento, en lo que saben y creen, que la salvación va a venir por lo que ellos saben. Pero esto es por la fe. Esto es por el encuentro cercano con Dios, por una experiencia real con Dios. Y no de tu sapiencia o sabiduría enorme, o de todo lo que sepas sobre Dios. Si no estás dispuesto a moverte, si no estás dispuesto a seguir las señales, si no estás dispuesto a esperar al Salvador en tu vida, si no estás dispuesto a adorarle cuando tengas la oportunidad, una oportunidad que viene cada vez que abres tus ojos, entonces estás perdiendo los caminos de la fe. No podemos utilizar el conocimiento de Dios para buscar influencia política o poder, o solo para creernos superior a otros. Porque así, como sucede muchas veces, solo mostraremos nuestra egolatría e insensatez, y no nuestro amor por los demás, ni la obra de Dios entre nosotros. Y eso es lo que pasa en nuestro mundo, por eso hay tanto egoísmo. Por eso, como hemos visto esta semana, problemas con personas que no cumplen la cuarentena, que no cumplen las necesidades de distanciamiento social, ni las protecciones, ni el autocuidado. Insensatos, que viven su propio Dios, que viven su propia realidad, que se adoran a sí mismos y que creen que sus libertades pueden
hacer todo lo que quieran, sin importar el bienestar de los demás. Porque a veces simplemente no nos importa. Perdemos todo miedo. ¿Por qué? Porque nuestra necesidad es más importante que los demás. Acá el tema no es no salir, no es estar encerrado todo el día, es si es que vas a hacerlo, hazlo bien. Por amor, por cuidado, por respeto, por sensatez. No nos podemos contentar solo con llenar nuestro cuerpo cuando estamos vacíos por dentro. Y estamos vacíos cuando solo nos ocupamos de llenarnos de fiestas, de vicios o de simplemente encuentros con los demás. Nuestra vida no se mide por ello, se mide por nuestra capacidad de encontrarnos con Dios, de adorar a Dios y así darle sentido a nuestras vidas, haciendo lo correcto para nosotros y también para los demás. Y no porque seamos buenos, sino porque Dios obra en nosotros. El problema está en que si dejamos de buscar estas señales, solo vamos a encontrar las señales en nosotros mismos y nos vamos a engañar creyendo que lo que nosotros queremos hacer es lo que hay que hacer, cuando debemos preocuparnos de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios quiere de nosotros, de la sabiduría de Dios, del conocimiento de Dios. Y ahí una y otra vez volvemos a su palabra para no inventarnos nosotros mismos la voluntad de Dios, para que lo que pasa a nuestro alrededor nos importe, para que las vidas de los demás nos importen y no solamente pensamos que debemos cumplir con nuestros propios deseos y tentaciones. Eso es lo que hacen Herodes, los sumos sacerdotes judíos y todos aquellos que no adoran al niño, que no ven ni quieren ver las señales de Dios. Dios te pone en el camino suyo para que tú veas aquello que Dios te está mostrando. Porque Dios quiere tener un encuentro contigo. Dios quiere estar contigo. Dios quiere abrazarte. Dios quiere enseñarte a vivir. Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que tengas relaciones sanas. Dios quiere que tengas un trabajo próspero. Dios quiere que estés saludablemente creyendo cada día y no que enfoques tu vida solo en ti mismo y en justificar tus acciones y tus propias verdades. Es por eso que nos pone estrellas en el cielo. Es por eso que con esas estrellas escribe su palabra llena de luz. Es por eso que pone en nuestro camino a personas que nos muestran y nos enseñan, nos quieren, nos aman, nos tienen paciencia para enseñarnos los caminos de la fe. Es por eso que también nos enseña ahora, en este día de Epifanía, a adorar. Porque si perdemos la adoración a Dios, entonces nos empezamos a adorar a nosotros mismos. Y ahí nos perdemos todos. Sigamos la señal de Dios, busquemos las señales de Dios, adoremos a ese Dios que nos muestra esas señales y no nuestras propias verdades, conocimientos, ni nuestras ganas de tener cada vez más poder o más falsas libertades. Hoy el Señor nos muestra un camino. Seguir sus señales, buscar su palabra y darnos cuenta de que todo ello siempre nos debe conducir al encuentro con Cristo Jesús. Toda señal, toda palabra, todo rito, toda experiencia debe conducirte al conocimiento de Dios en Cristo Jesús.
Así lo hizo con los sabios de Oriente, así lo hace hoy con todos nosotros. Pues que esa sea nuestra búsqueda y que cada uno de nosotros pueda descubrir las señales que Dios pone en su vida para así conocer a Cristo. Y en Cristo encontrar paz. Que así sea en tu propia experiencia de fe. Y que el buen Dios te bendiga a ti y a todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Vamos a continuar reflexionando sobre la palabra de Dios, sobre estas señales que Dios nos da, entonando el himno, dame Señor la fe, que pueda hallar señales de tu amor lo quiera este. Y así confesamos juntos la fe que une a la Iglesia de todos los tiempos y lugares con las palabras del Credo Apostólico. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso, y desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Unámonos ahora en la oración a Dios, para que cada uno y cada una podamos encontrarnos con Dios y descubrir aquellas señales que Dios nos muestra, especialmente aquellas que vienen en su palabra, para que todos y todas podamos conocer a Cristo Jesús y adorarle durante toda nuestra vida. Oremos en silencio. Oh Dios, Padre de todos y de todas, tú estás siempre con nosotros y nos ayudas a encontrar los caminos de la vida, a reconocer a dónde nos lleva cada camino, enseñándonos a elegir libremente el tuyo, porque sabemos y entendemos que es el único camino que nos conduce a la verdadera libertad, a la verdadera vida y a la entrega total a ti. Porque entendemos, Señor, gracias a tu palabra, que si no te adoramos, si no vamos a hacer encuentro contigo, entonces solo terminaremos creyendo y hablándonos a nosotros mismos. Por eso ayúdanos, despiértanos y levántanos, para que cada uno de nosotros pueda tomar la decisión de ponerse en marcha, de seguir tu estrella, tu palabra, tus mandamientos y tus promesas, y así encontrarnos con Cristo Jesús y encontrar paz y vida en Él. Por eso te pedimos que nos ayudes a vivir en este mundo tan complejo, en este tiempo de tantas decisiones, y también miedos y frustraciones. Ayúdanos, Señor, para que cada obra y pensamiento nuestro busque el bienestar de los demás y también el propio. Enséñanos una vez más, Señor, a cuidarnos y cuidar a los demás. Enséñanos, Señor, a respetar las distancias por amor. Que nuestra necesidad de fiesta, de encuentro con otros, no sea más grande que nuestro amor por ellos, para hacer todos esos encuentros de buena forma. Ayúdanos, buen Dios, a ser responsables con nuestra libertad y usarla para adorarte, y a través de ese conocimiento y adoración a ti, aprender a vivir en amor, solidaridad, pasión y empatía en este mundo. Porque tú, Señor, eres el único camino, la verdad y la vida. Y solo en ti aprendemos a vivir y a morir en paz. Quédate ahora con nosotros, protege y bendice nuestras vidas y nuestra experiencia de fe, para que toda aquella señal que veamos en el cielo y en la tierra solo nos conduzca hacia el conocimiento de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Todo esto, Dios, te lo pedimos confiando en tu amor y en tus promesas, con las palabras que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase de tu voluntad, en la tierra como en el cielo. El pan nuestro
poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estamos cerca de Dios y su luz nos conduce ahora a Cristo. Movilicémonos hacia ese encuentro lleno de fe y de modo que la señal que veamos sea a ese niño en el pesebre, al Cristo en la cruz, la resurrección y la vida eterna. Pues para ello recibamos su bendición. Que el Señor Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que el Señor vaya delante de ti para mostrarte el camino con su señal, que es su palabra en Cristo. Que el Señor vaya siempre a tu lado para caminar contigo y recogerte en cada caída. Que el Señor vaya atrás de ti para que así te dé valentía y fuerza en el camino. Que el Señor esté siempre dentro de ti y que en su fe y su luz te lleve a la vida eterna. Y es así que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté contigo por los siglos de los siglos. Amén. Ahora nuestro último himno. Después, Señor, de haber tenido aquí de tu palabra la bendita luz.